guys, welcome back to No Offers. We're doing another reaction, and I already messed up because we say we're gonna talk Spanish this whole video. Oh, sí, cierto, bro. Yeah. More like Spanglish. Yeah. ¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos a Sin Ofertas. Aquí estamos una vez más para reaccionar a videos de Rebelde, de RBD. Estamos muy emocionados para ver este video. Creo que este está en Hollywood. Yes. Ya hemos hecho España, Brasil, ¿México o no? No. No, solo no. España y Brasil, nos falta México. Tenemos que recorrer todo el mundo entero para ustedes. Nos dijeron, oye, ¿por qué hacen los videos en inglés si la mayoría de sus canciones son en español? Las mayorías de sus fans son en español. Entonces este va a ser el primer video en español. Díganos si les gusta, si quieren más. Y esto va a ser RBD, Live in Hollywood, Así Soy Yo. Estén listos. 1, 2, 3. Ya sé, vamos a hacer un juego. ¿Qué juego? Estamos en confianza, ¿no? Vamos a hacer un juego. A ver, Dulce. ¿Dulce María? Ya, yeah. Digo, sí. En un color azul. Ya saben, ¿eh? Le regalan cosas azules. Maite, escríbete en una palabra. Maite. Bueno, Cristian. Descríbete en un lugar. ¡Los Ángeles! María, descríbete en un lugar. Los Ángeles, no. imaginando que, porque creo que es en el Hollywood Bowl, me imagino. Oh, a lo mejor. Me imagino. Pero, ¿a ti te gusta cuando los artistas dan introducciones? ¿O prefieres que se vayan directamente a la canción? O como ellos lo están haciendo, ¿te gusta cuando te están hablando a ti? Ok. Creo que uno de los mejores conciertos que he estado es mi favorito rapero y cantante, Sekan. Okay. Y él hizo como un... Hizo... Antes de que él saliera, hizo un video. Okay. ¿Verdad? Y en este video era como un video musical. Okay. ¿Verdad? Y era... Creo que... Lo iba a agarrar a la policía, estaba corriendo. Y al fin, fue como una mini película que se escapó de algún lugar y llegó al escenario. Ok. Y llegó en el escenario vestido como estaba vestido en el video. What's going on, girl? Ok, ok, sigue, sigue. Entonces es como vivir una experiencia en 4D, en 4D. No, sí, porque... La mayoría de los artistas primero salen a cantar y luego te hablan. O primero salen a hablarte y luego cantan. O como tú dijiste, a veces ponen un visual, ¿verdad? Para que así se introduzcan y luego cantan. Pero tú, ¿a ti te gusta cuando el artista... Aunque es así, les está hablando a toda la gente, ¿tú sientes que está conectando contigo específicamente? Creo que sí. Para eso lo hacen. Y yo creo que por eso agarran mucha bulla. Es cierto. Porque sientes que están hablando contigo, como él dijo, Los Ángeles. Están y Los todos, Ángeles, ¿sí? Ajá. Ok. Pero, represéntate en un lugar. Los Ángeles, da. Ok, ok, hay que seguir con el video. Christopher. Escríbete en un animalito. Un osito. Así soy yo. Así soy yo.
como dice en Los Ángeles. Como dice en Los Ángeles. Qué difícil es ser yo era una frase muy usada por Mia Colucci en la novela. Por eso lo dice en la canción. Pero hasta ahorita, ¿cómo se te hace? Es una canción muy, muy bonita. Es una canción donde no pueden usar, creo que, toda su coreografía de baile. Como otras canciones que han tenido, que tienen su baile, todos están cantando en el escenario, haciendo todo un show. Esta canción es como más reservada, más callada, más más alegre también. Sí, sí, sí. Pero algo más bonito a comparación a sus otras canciones que son más de superestrellas. Sí, porque es una canción que todavía te puedes mover a ella, pero más como... cada quien haciendo lo suyo. Como dicen, no tiene ninguna coreografía, pero todavía cada uno se está moviendo a la canción, porque pues, es una canción que, vas a estar diciendo luego al rato, así soy yo, así soy para todo. Pero sí, es una canción muy... Hablando de eso, ¿cuáles son algunas frases en tu vida, en inglés o en español, que has oído que alguien lo dice bastante o muy seguido, que se te pegó y lo has dicho a veces? Para mí sería la palabra bruh. Lo digo demasiado. Lo dice diario, en texto, en persona. Básicamente. Cuando le dices algo que le gusta, cuando le dices algo que no le gusta, por todo. Bruh o la palabra like. Son las... Yo creo que la palabra like es para todos. Eso sí. Es algo que todos usamos. Eso sí. Pero de palabras que, o frases que yo me acuerde de ahorita sería bruh. ¿Y para ti? Para mí, yo creo que de niño tenía unos primos que veía no muy seguido, yo creo que unos 2-3 años, 2-3 veces al año. Y ellos son mayor que yo. Okay. Entonces yo los admiraba, ¿verdad? Uh-huh. Y yo dije, damn, estos son los primos más cool del mundo. Y ellos a veces usaban unas frases que otras. Por ejemplo, instead de decir, what's up? Me decían, whatsapp. Oh, whatsapp. Yeah. What the... Y se me pegó y a veces así nos decían, whatsapp, whatsapp. Cuando tenía como unos 6, 10 años, yo creo. Y se me pegó. En ese momento, y así nos decían, me acuerdo que a veces también, cuando algo les iba mal, decían, así no. Y se me pegó, y así ya también comencé a hablar en ese momento. Y yo creo que cuando eres de niño se te pegan mal las cosas. Sí. Que dicen, no nomás los adultos, pero los primos o la gente que tú admiras. Eso sí.
o hasta en series que miras de chico. ¿A qué se te refiere? A mí de chica, cuando miraba novelas, que todavía miro. ¿Todos los viernes? Por eso, si la quieren invitar a salir, no la inviten los viernes porque tienen que ver sus novelas. No, de lunes a viernes. No la inviten. No estoy disponible en la tarde. No. Entonces, pero... solo está disponible sábados y domingos, uh-huh. Pero a ciertas horas y le tienes que decir con un mes de anticipación. Por favor. Pero yo miraba una novela que se llamaba Atrévete a soñar y... una de las muchachas de la novela decía, me protejo con una pluma. I was like, oh, okay. Y también decían, tenían muchas frases, ya no me acuerdo de ahorita, pero lo decía mucho de chiquita. Y como digo, ahorita nada más es bruh. Y yeah, creo que es nada más bruh. ¿Qué? Hay que continuar. Yes. De chiquita no me gustó tanto, pero luego con el tiempo que pasaba se me hacía muy, ¿cómo se dice? Catchy. Estaba muy catchy. Y entonces, like, I mean, you see, miras, me fue gustando con el tiempo. Es una buena canción. Sí, es una buena canción. No creo que la escuche otra vez. Ok. Hemos reaccionado a Brasil, a España, unos Los Ángeles, unas canciones de video musicales. Uh-huh. ¿Cuántas? Ok, y me imagino que en todos los conciertos se ponen unas 5 o 10 canciones que son iguales, pero yo creo que que luego ponen otras canciones que hacen los eventos diferentes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Crees que esta es una de las canciones que van a cantar cuando vayas a ver a RBD en vivo? Siento que a lo mejor sí, solo porque su frase es difícil. Qué difícil de hacer yo, es muy icónica. Entonces, y sé que hay a varios que les gusta esta canción, especialmente a las muchachas, ¿verdad? Entonces yo creo que haga esa posibilidad de que sí la canten en el concierto. Ok. Y aquí está nosotros reaccionando RBD. En vivo en Hollywood, así soy yo, así soy yo, así eres tú. Díganos si nos gusta, quieren videos en español o los quieren en inglés. O Spanglish, así como hablamos nosotros, por favor, díganos. Yeah, like, comment, subscribe, and share with all your friends. Español, por favor.
le pongan me gusta, comenten, me ponen corazoncitos, me ponen like, me ponen algo en el comentario y se lo envían y compartir y compartan con todos sus amigos. Sus amigos, sus papás, sus abuelitas, sus perritos, a todos. La vecina, la tía, la abuela, la bisabuela, la cuñada, el cuñado. El exnovio. El exnovio. La novia, la exnovia. La futura exnovia. La futura esposa.